¿Quieres un lugar relajante con las 3B? Un lugar pero súper tranquilo, bonito, hermoso, donde a la persona que invites vas a quedar pero súper bien y aparte de eso, re barato. Los termales más económicos de Colombia, parceros. Miren qué hermosura y aquí uno la pasa genial. Y tras de baratos tienen varias opciones de termal para que no te aburras y hasta tienen hotel, May. Para llegar nos vamos por el sector del cable derechito hacia el barrio La Enea y de ahí salimos al sector de Gallinazo. Sigan derecho, por lo que les estoy mostrando es cómo se deben de ubicar. Y después de esta fábrica es unos kilómetros más arriba y llegaron. Ya llegamos a los termales Tierra Viva. Me dijeron que son uno de los mejores de Manizales. La entrada incluye servicio de lockers. Son digitales, o sea, aquí con clave de 4 dígitos y ya. No, esto está muy bonito. Ave María, ¿y dónde está el bombillo? Ah, es que eso tiene bombillo y qué tal. Sí, a ver si funciona. ¡Ay! Véalo, vea. Y aquí hace frío, pero frío. Vean cómo tengo las manos. ¡Ah, las chanclas! ¡Un consejo! ¡Traigan chanclas! Sí, ya me voy a quitar los zapatos. Vamos a ver qué Juancho dice que... Aquí estoy pisando los zapatos. Ven las medias para ver aquí qué tanto frío hace, güey. A ver. Uno lo toca y no pasa nada, pero comenzar a durar caminando así. Innumerable. ¿Se escucharon? Eso ahí se cerró. Miren, vea, miren. Algo que puedo notar es que todas las piscinas pues tienen su entradita así con tubitos y con escalerita. Miren qué belleza de lugar. No, esto es espectacular. Con lo que ustedes pagan de entrada, 25 mil pesos entre semana y 30 mil pesos los fines de semana, tienen derecho a todo el día hasta las 10 de la noche, sin importar a la hora que lleguen. A ver cómo es la vuelta. Aquí está la varillita para que van bajando. Ah, sabrosa, calientica, suave. Uf, miren esa belleza de lugar. Vea eso. No, esto es delicioso. Juancho, salude. Mientras uno más va entrando, sí se va sintiendo más calientica la cosa. Ah, quemó un poquito. Ay, qué rico. No, parcero, está por aparchadísimo. No, esto está muy rico. Esto está delicioso. No, mejor dicho. Ah, esto está pero bacano. Me gusta. Bueno, parceritos, vea, aquí están estos chorritos que salen bien calientitos. Hay como unas piedritas para uno hacerse. Y aquí ponen musiquita suave para uno relajarse. No, esto es muy bacano. Dan ganas como echarse un sueñito, ¿cierto? Ya, yo donde estoy ya, vea. Ah, véalo. Ya sí que me duermo. Ah, es que usted está en una piedrita. Claro, con razón. Ay, ahí está la mía, vea. Ya vengo para acá. ¿Cuál? ¿El qué? Sí, vea. ¿Lo acuerde cama o qué? ¿Va a acostar? Ahí está mejor, vea. ¿Eh? A ver. Vea. Ah, yo la encontré y Juancho me la quitó. O sea, hay varios lados para uno hacerse así bien bacano, como los parceros o como en parejita bien bacano. Que estoy sentado en la piedrita donde estaba Juancho. Estar estresado, está como que tiene problemas, tiene pensamientos extraños en su mente. Véngase para un coso así como un termal y se relaja, aclara sus pensamientos. Como la noche es iluminada, se ve muy bonito. Sí, se ve bien bacano. Parce, ¿usted qué dice? ¿Vale la pena los 30 lucas? Creo que muy barato, pa' ella, pa' este relajo. Sí. ¿No? Aquí estamos en la piscina en que estamos nosotros y acá está la otra piscina. Y otra cosa, el agua no está tan azufrada. Como esa piscina ya está sola, vamos para allá. Sí. Ya está haciendo frío, gente. ¡Ay, qué delicia! Esto sí es vida, ¿sí o qué? Según la piscina más caliente, porque esta se siente más calientica. Esta de abajo es la primera, esa no es como tan calientica. Esta sí se siente más calientica. Aquí estamos nosotros como los dueños del pedazo. Ay, mira, esa no me puede meter ahí, chorro. Ay, mira, acá hay una piedra. Ay, me caigo. Uy, sí, muy caliente.
La elegancia, ¿no? Bueno, parcero, voy a darme el roce. A ver qué tal. Aquí, en cada cosito de esos es para uno relajarse. Y miren esa belleza de piscina. Acá hay otro pedazo para uno relajarse. No, esto está muy, 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 muy bueno. Miren al señor como toma cafecito. Y aquí a uno le traen lo que uno pida. Dentro de lo que yo pude preguntar, estos son los más baratos de Manizales. Ya uno se aclimatiza tanto, uno sale y no, qué frío. Un dato bastante curioso es que estas aguas son visitadas por bastante gente mayor que vienen a relajarse, a dejar el estrés. Esto relaja los músculos. Y otro dato es que estas aguas, toda esta agua termal, son aguas bastante medicinales, le sirven mucho al cuerpo. Aquí ya estamos en la tercera piscina y como ustedes pueden ver es más pequeña y arriba tenemos todo lo que son el hostal y los hoteles. Pero hay ciertos detalles que me gustan más, que en esta piscina hay más muritos para uno hacerse. ¡Ah, qué rico! Parceros, vea lo que les decía, tienen como estos, o sea, está como más bonita esta. Vean, Juancho está parchadísimo. Esta tercera piscina es como estilo sauna. De verdad que esto es una terapia, mi gente. Si les duelen los huesos, si tienen dolores, esto es una terapia muy buena. Y es un parque bastante bacano de pareja. Uf, ¿sí o no? Claro. Pues donde les diga que uno no le provoca es salirse, pero en serio que no. Todo el rato nos lo hemos pasado así, ahí flotando, ahí. Bacano no estará en ese hotel, vea. Ah, que no es que nos vamos para las piscinas, Juancho, que no es que, y nos venimos para las piscinas. Vean el sol como se ve. Aquí el sol prácticamente es como para alumbrar porque no se siente el calor del sol. Mal que está el chorrito, mi gente. ¡Me quemé! ¡Uy, parcero, eso está calientísimo! Como para pelar pollos. ¡Uy! Esta es la piscina más caliente. Esta otra está calientísima. Esta también está caliente, pero no tan caliente. Esta me la aguanto un poquito, me la aguanto. Va, métase, va, métase. Pero métase de espalda, sin tocar con la mano. Eso, así, así. ¡Ay! ¡Se quemó, no! Yo le dije, quema, ¿no? Vean qué relajo. Uno aquí se puede sentar un poco de gente. Esta es la tercera piscina y la más pequeña, según yo. Y la más caliente, eso sí es fijo. Pero no sé, me gusta mucho porque siento que esta tiene más lugares por no hacerse. ¿Cierto? Sí, como más cómoda. Porque la idea del termal es pues uno quedarse quietecito y ahí. Parceros, que eso no les caigan los ojos porque arde. Ay, ay, quema un poco. Está más caliente ya. Parceros, todos estos días voy a dedicarme a solo grabar contenido. Así que si ustedes saben contar, no cuenten conmigo. En la cabeza sí se siente que quema, quema. Llega un momento donde ya uno comienza a sentir es puro calor. Ya estamos así por fuera de la piscina y tenemos es, pero calor, calor. Yo sé que parezco un zancudo encima de una piscina, pero parceros, esa pose es súper relajante, mae. Y con esta agua caliente, Ave María. Esto es pero riquísimo. Hasta a cambio de pose, gente. Ya todo malo como flotando, Realmente es muy relajante.
como yo vine a relajarme, voy a relajarme más. Sí, miren qué relajo. No, es que en serio, recomendadísimo un lugar de estos a relajarse. Definitivamente la tercera piscina es la mejor. Tiene los mejores lados como que uno hacerse y relajarse. Y es la más caliente. Es tan caliente que uno por fuera de ella, uno siente calor. Oh, pero harto. Uno siente que está sudando acá adentro. No, qué bonita. Miente, aquí sí se siente el frío. Uf, en esta baldosa del baño, mae. Hace rato le estoy haciendo y yo no da. Oiga, mae, eso no da. No, pues esa es la mía. ¿Para la suya? Claro. Hágale pues si le creo. Ya. Vea. Ah, mira que sí. Ah, sí, sí, sí. Aquí no se puede, o sea, como que traigan comida y comérsela allá en las piscinas, no se puede. Siempre hay gente por ahí dando ronda y como mirando a ver y como para regañarlo a uno. Entonces ustedes se vienen aquí para el baño, vean al viejo Juancho comiendo sabroso. A veces la gente no sale que porque no tienen plata. Tengan la plata de la entrada y los pasajes o un parcero que los lleve. No se puede comer esto allá en las piscinas. Pues se come en el baño, estos baños están bonitos. Rico. Datico para los Instagramer, este es el mejor lugar para las fotos, gente, le salen pero súper bacanas. Y aquí uno se puede hacer relajadito, la musiquita, no, esto aquí es un parche, gente. Parceros, por la tarde esa agua baja pero calientísima. Sí, muy, muy caliente. Créame que es la primera vez que estoy en una termal tan inmensa, ya que ya había ido a una termal gratis que hay mucho más arriba, del cual también hay video en el canal. Pero una termal así de inmensa y tan barata, 30 lucas, parceros, como más o menos 5 o 6 dólares. ¡Wow! Esto es muy relajante para el cuerpo y créame, para el alma. Pero como yo soy un cuerpo inquieto, parceros, voy a ir a tocar esa agua que está calientísima con la espalda. A ver que no me quema, me quema, no me quema, me quema, no me quema. Ay, 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 hágale, ay, me quemé, hijo de madre. Para mí esto es un pedacito del paraíso en la tierra, en serio. Qué relajación. Y bueno, aquí estoy otra vez yo trepado por acá. Porque todo el mundo se fue y yo me quedé solito, así que me puse a jugar solito. ¿Qué más pues? Al agua. Y ya nos vamos a ir saliendo de esta deliciosura, de este tratamiento natural. Créanme que se los recomiendo, tanto como por pareja, como por amigos, como por salud, como por incluso salud mental, como por hasta relajación. Créanme cuando les digo que aquí uno se conecta con los sentidos. Parceros, aquí pensando, esto es un negociazo. Uno recibir el agüita caliente de la montaña, no le tienen que calentar de ningún lado, gratis, solamente colocarle los procesos para que llegue hasta acá y esto se mantenga lleno. El hotel aquí y cobrando entrada por eso. ¿Te imaginas un tío y uno, dos dueños, una cosa de esta, un papá y uno? ¡Ja! Una carra, tío, un tío y estas cosas, quitando a los parceros, la novia, no, a todo el mundo. No me quiero salir, pues, Juancho ya se fue y casi todos los que andaban por ahí, muchos ya se han ido. Yo soy el único que sigo acá. Como si uno pudiera estar solo con los pensamientos de uno. Uno paga, puede quedarse todo el día, hasta las 10 de la noche. Pero como no puede entrar comida, el chiste es la comida. Que uno venga a comprar comida aquí. ¿Verdad? Voy a preguntar cuánto vale la comida. Se siente tan rico mover los pies así. Siente uno como un masaje en las piernas. Voy a mostrarles cómo se ve por dentro. Jijiji. Eso se puede meter aquí al agua. Agua de panela con queso y arepa, 7000. Chocolate con queso y arepa, 7500. Uy, está mejor. Mi gente, vean, ya me estoy vistiendo y miren cómo tengo esos pies. Miren eso, ay, me está dando un calambre. Miren eso, de no haberlo sacado esa agua, vea. Uy, corazón, yo daba un paso y me dolía. Y miren las manos,
Pero mal los pies, vean eso. Nos vemos en otro próximo video. Las mejores.